tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en uno de los lugares más bonitos de todo México. Bienvenidos a San Miguel de Allende. Fundado en 1542 con el nombre de San Miguel el Grande, es una de las comunidades más importantes para el estado de Guanajuato, que poco a poco fue tomando reputación como uno de los destinos turísticos más importantes de México. Nombrado con la denominación de Pueblo Mágico en el año 2002 por ser considerada una de las ciudades más bellas de todo el país, sin embargo, ese título fue retirado 6 años después, ya que la UNESCO le otorgó a San Miguel de Allende el distintivo como Patrimonio de la Humanidad, y al ser un título que le otorga reconocimiento a nivel internacional, la ciudad dejó de ser un pueblo mágico para consolidarse como un destino de mayor magnitud. Don Gilberto, ¿qué le parece San Miguel de Allende? Es un lugar encantador, es mágico, de lo mejorcito que tenemos aquí en México. Se lo recomiendo que vengan, precios accesibles de todos los precios. ¿Desde qué lugar nos visita? Desde Mexicali, Baja California. Bueno amigos, pues ahorita estamos recorriendo el centro de San Miguel de Allende. Y bueno, pues está muy padre. Ahorita estamos en un callejoncito que está a un costado de la iglesia, en donde venden artesanías muy bonitas. Y la verdad vale la pena recorrer sus calles porque están hermosas. Amigos, algo que me gusta bastante de San Miguel de Allende es la perfecta combinación de las casas, los colores, las fachadas, con los monumentos, la iglesia. La verdad está increíble, muy recomendable para venir, para tomarse muchas fotos, amigos, y la verdad quedo impresionado de la belleza de San Miguel Allende. Rumbo al mirador tuve la oportunidad de deleitarme visualmente con las fachadas de las casas, y te recomiendo camines por sus calles, ya que a cualquier lugar donde vayas encontrarás algo mágico. Eso sí, llévate zapatos y ropa cómoda para este recorrido, así como agua para hidratarte. Amigos, una de las actividades que me está fascinando mucho es caminar por las calles, porque en verdad, amigos, encontrarán calles muy bonitas, muy románticas para caminar con los amigos, con la familia, con la pareja. La verdad, se la van a pasar increíble. Así que, amigos, disfruten San Miguel Allende caminando por sus diversas calles. Amigos, como recomendación, pregunten por la Casa de Cultura. Está en un cerrito, pero la verdad las vistas están increíbles. En la parte de atrás hay una iglesia y pueden disfrutar de muy buenas fotos, buenas panorámicas de San Miguel de Allende. Y bueno amigos, la verdad es que está recomendable este lugar. Antes de terminar mi recorrido por San Miguel de Allende, decidí visitar los lavaderos municipales, un lugar muy concurrido hace muchos años por las amas de casa, y que actualmente se ha convertido en un lugar muy apreciado por el turismo, ya que aquí se refleja parte de la cultura mexicana que San Miguel de Allende ha preservado. Por cierto, es un lugar muy relajante para poder descansar después de una larga caminata. Bueno amigos, pues hasta aquí terminamos el recorrido de San Miguel de Allende. Y bueno, pues próximamente vamos a regresar para conocerlo más a fondo. Por lo mientras, acompáñenme a conocer Peña de Bernal. Y
Y bueno, amigos, pues llegamos a Peña de Bernal. Ahorita estamos en la explanada justo para subir la peña, que no lo vamos a hacer porque, bueno, pues sí se lleva tiempo. Y pues a esta hora el calorcito ya está un poco cañón. Pero bueno, amigos, para llegar a este punto tuvimos que recorrer todo el pasillo, toda la calle de artesanías, que la verdad está muy bueno y recomendable para que compren cualquier cosa. Pero bueno, amigos, pues ya estamos aquí bajo la peña. Llegando al Oxxo de la calle principal, a mano derecha podrás llegar a la explanada de la peña, ya sea caminando o en mototaxi, y del lado contrario, subiendo unas escaleras, podrás dirigirte al centro de este bello pueblo mágico. Pero yo en lo particular decidí primero ir a la peña, y al iniciar mi caminata encontré a unas personas que vendían las famosas lelés y panchitos, los muñecos originarios de Querétaro, y por supuesto me compré un panchito. Y bueno, amigos, una recomendación es llegar hasta este punto donde empieza ya uno a subir lo que es la peña para tomarse unas buenas fotos. No hay mucha gente y además tienen una vista increíble, amigos. Vean, no hay mucha gente para hacer un día concurrido. Bueno, amigos, pues ahorita estamos con unos esquites tradicionales de aquí de Peña de Bernal. Y bueno, explíqueme, señora, ¿de qué tiene? Hola, bienvenidos sean a Peña de Bernal. Tengo esquites de sabores de Doña Flor, mantequilla, dulce, tuétano, asadito tradicional con epazote, el picoso en habanero, este es frito, el único que tiene aceite, el chile atole, que es el tradicional también poblano, adobado y camarón. Se les invita a la degustación del que deseen. ¿Y cuál es el bueno de acá en Peña? Pues tengo el tuétano, lo piden de vacío, el tuétano, el que es de camarón y el picoso. Oigan, amigos, nos dieron a probar uno de tuétano y ahorita vamos a probar el de camarón. El de tuétano está muy rico. Y el de camarón también. ¿Mantequilla? ¿Qué precio tienes? Tengo 55 y 65. El de mantequilla. Y te la llevas. Vean nada más, amigos. ¿A poco no se les antoja? Esquites de tuétano, ¿verdad? Claro que sí. ¿Esquites Doña Flor? Sí, sean bienvenidos a nuestro pueblo. Oigan, están bien ricos. Es de lo tradicional y cuando vengan a Peña, pasen por sus esquites, de lo que sea, pero pasen, están riquísimos. Este pueblo mágico es uno de los más visitados en todo México por tener uno de los atractivos turísticos más importantes del estado de Querétaro, el tercer monolito más grande del mundo. Te recomiendo que visites su centro, ya que aquí podrás conocer parte de su cultura, gastronomía y los vinos que caracterizan tanto al estado de Querétaro como los viñedos de Peña de Bernal. Además que desde su calle principal tendrás una hermosa vista de la peña. Y bueno, esta es la calle principal, la más instagrameable de este pueblo mágico, que está justo en el centro de Peña de Bernal, y vean nada más las vistas. Bueno, pues ahorita vamos a comer unas gorditas típicas de Peña de Bernal. Se ve que estas son las mejores, así que bueno, pedí de charrón prensado, rajitas con crema y no me acuerdo de qué otra, pero bueno, pedí tres. Vamos a ver qué tal saben. We'll be right back.
Bueno amigos, pues hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado este tour por San Miguel de Allende y Peña de Bernal, uno de los pueblos mágicos más característicos, está al revés, uno de los pueblos más característicos de todo México. Los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subo un nuevo video. Así que bueno amigos, nos estamos viendo en una próxima aventura, espero les haya gustado, hasta luego.